Padre, recibe exaltación de tu pueblo. Recibe adoración de tus hijos. Recibe, oh Dios, la ponderación de un pueblo que reconoce que tú eres el único motivo de venir a adorar. Levántate en medio nuestro. Exáltate en medio nuestro. Glorifica tu bendito nombre. Aleluya. 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 Sea Él exaltado. Sea Él levantado. Sea Él puesto en alto. Nuestro corazón te reconoce a ti, oh Dios, como el Rey eterno, el único, digno de recibir gloria, honra y exaltación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Mis amados, qué precioso es saber que usted adora a un Dios que está atento a su adoración. Tú oras a un Dios que está atento a tu clamor. Tú adoras a un Dios que es digno de recibir la adoración. Es absolutamente increíble, después que yo conozco al Señor, ponerme a pensar cómo antes uno se inclinaba delante de los que no son dioses y oraba y se inclinaba ante un ídolo que no puede hacer absolutamente nada por ti. Estaba en el parque caminando y escuchando la palabra, me pongo a escuchar la palabra mientras voy caminando y estoy escuchando el libro de Isaías. Entonces está la porción donde dice, tú cortas un palo, coges una parte del palo para cocinarte, para calentar, y con la otra parte te haces un dios y te le inclinas. Todo del mismo palo. Y usted podrá meditar en eso y decir, wow, pero ¿cómo se hace? No hacíamos nosotros lo mismo antes. Dios te ha dado ahora el conocimiento para que ahora tú sepas que Él es Dios. Por lo tanto, nunca levantes juicios en contra de nadie. Pídele a Dios que se le revele. Porque Él también merece, Él también es una criatura de Dios, por la cual vino el Señor Jesucristo a morir en esta tierra. Pero muchas veces nos dejamos llevar porque ahora yo sé. Pero recuérdate, hubo un tiempo que tú tampoco sabías. Y el Señor es misericordioso para con todos. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Por eso estamos acá, mi amado, porque Él nos salvó, Él nos levantó, Él nos ha dado vida en Cristo Jesús. Porque ninguno de nosotros merecíamos nada, estábamos todos como muertos. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. ¿Y un muerto hace qué? Nada. Con Él hacen lo que quieren, pero Él no puede hacer absolutamente nada. Eso éramos nosotros antes de que Dios nos diera vida. Por eso estamos alegres, mis amados, de que el Señor una vez nos conoció, nos llamó, nos dio un motivo, nos predestinó, y ahora nos ha dado vida. Y a través de esa vida podemos adorarle, podemos exaltarle. Cuando usted nos ve adorando y a veces nos ve hasta llorando, no crea usted que estamos haciendo muestra de nada. Es la vida de Dios fluyendo en uno. Por lo que Él ha hecho a nuestro favor, mis amados. Porque Él tuvo que hacer tantas cosas y sigue haciendo tantas cosas. Todos los días Él está haciendo a nuestro favor. Y si no fuera por lo que Él hace, ¿qué sería de nosotros hoy? A veces cantamos, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Usted se ha puesto a pensar de verdad, lo que fuera de su vida si usted nunca hubiera llegado a conocer al Señor. Cuando esa adoración dice, sería como un pájaro herido. ¿Usted ha visto un pájaro tirado en el piso muriéndose? ¿Usted lo ha visto? Yo lo he visto. Y es desesperante para ese pajarito porque no puede hacer nada.
se revuelca, brinca, hace de todo tratando de, pero está herido de una forma que no va a sobrevivir. Es desesperante. Pero eso fuéramos nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado, si Él no nos hubiera levantado. Porque en Él está la vida, y la vida nos fue revelada a nosotros por su misericordia. Su misericordia que es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Usted sabe lo que significa eso? No hay ningún momento en tu existencia, por más mala que haya sido la situación, que no estuviera allí presente la misericordia del Señor. Yo conozco personas que, o de personas, que han tenido accidentes donde han perecido por cositas. Y entonces a uno le pasa un accidente donde los carros se viran y pasa de todo, y usted sale de allí sin un rasguño. Entonces, ¿por qué a una persona con un accidente de menos consecuencias se acaba ya su vida, y a usted con un accidente aparatoso no le pasa nada? Misericordia del Señor. Y el Señor ha sido misericordioso para con nosotros, y hasta el día de hoy sigue teniendo valor su misericordia. Hemos estado estudiando acerca de los caminos del Señor, viendo al Señor manifestar su forma de actuar sobre sus siervos, y la gran mayoría del tiempo lo hemos dedicado a ver la vida de Abraham. Hemos visto a Abraham ser llamado de Ur de los Caldeos cuando adoraba dioses ajenos, dice la palabra. Josué 24 dice que ellos habitaban del otro lado del río, donde adoraban dioses paganos. Y a ese hombre lo escogió Dios. Salió con su familia con destino a Canaán, llegaron hasta Padán y allí se quedaron. Pero dice la palabra, pero Dios había dicho a Abraham. En otras palabras, el propósito de Dios no era con toda la familia de Abraham, era con él. Porque Dios quería lograr algo especial con Abraham. Lo llamó, le dio instrucciones, se fue al lugar donde Dios le vio, y de allí enseguida comenzó a mirar para los lados. Y es muy fácil muchas veces nosotros mirar la situación de otro y decir, mira lo que hizo, mira lo que no hizo, por qué hizo así, por qué hizo allá. Es muy diferente cuando la situación la está viviendo usted. Porque vemos a Abraham que miró para el lado y dijo, aquí hay hambre, me voy a Egipto, cuando Dios no le dijo que se fuera a Egipto. Pero ¿cuántas decisiones hemos tomado nosotros basados en lo que nos está pasando? El que está aquí parado no es la excepción, al contrario, sería quizás el ejemplo de meter la pata cada rato. Pero gloria sea al Señor, que en su misericordia Él sabe cómo cogerme por las orejas y llevarme otra vez a donde tengo que estar. Y es mi oración que siempre me conduzca, que no me deje irme por mi cuenta. Porque sí, mire, hay veces cuando usted tiene que agarrar las cosas y apretarlas y no dejarlas salir, porque si las suelta, entonces el Señor, yo digo, a mí me tiene con el pie en el cuello todo el tiempo, porque si lo levanto una pulgada, por ahí me voy. Si usted no me entendió, todos nosotros estamos expuestos, mis amados, a hacer cosas que usted ni siquiera se imagina. Pero por la misericordia del Señor estamos acá. Nosotros no somos mejores que nadie, ni peores que nadie. Usted está aquí porque Dios te llamó. Y Dios llamó a este hombre con un propósito santo, bajo promesas, bajo pacto. Y a pesar de todas esas cosas, él seguía haciendo cosas que usted dice, pero ¿cómo es posible? Tal cual hacemos nosotros todos los días. Pero Dios estaba trabajando con él. A veces no vemos a Dios trabajar. A veces nos creemos que Dios nos dejó solos. A veces nos creemos que estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Pero ¿sabes qué? En Romanos capítulo 8 dice la palabra que todas las cosas, ¿cuántas? Todas. Todas trabajan juntas
para el bien de aquellos que aman al Señor. Esa es la traducción directa de la Biblia en inglés. Su Biblia Reina Valera dice lo mismo, pero de una forma un poquito diferente. Pero la Biblia en inglés dice que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman al Señor. Los que han sido llamados conforme ¿a qué? A su propósito. Y dígame usted, ¿no fue Abraham llamado conforme a un propósito santo de Dios? Y a pesar de que él estaba por allí, que si miraba para Egipto, que si protestaba porque todavía no tenía hijos, y escuchó voces extrañas, y hizo cosas por aquí, hizo cosas por allá, todo eso estaba formando al hombre que usted conoce hoy como el padre de la fe. Al hombre que usted conoce hoy como amigo de Dios. Al hombre que dice, le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero todo eso podemos hablarlo de él al final, porque en el camino parecía que no. Y dígame usted, ¿usted no se ha visto alguna vez mientras va caminando que parece que no? Y como que todo está medio chueco y aquí no, yo no sé por qué, pero Dios está trabajando con todas esas cosas para formar en ti el hombre que Él quiere formar. Y al final de todo eso, mis amados, llegó Abraham a un punto donde Dios le hablaba a él cara a cara como un amigo al otro. Pero eso no fue así. Eso tomó 25 años de moldearlo, de quitarlo, de trancarlo, de meterlo por aquí, de llevarlo por allá, hasta llegar al punto cuando ya él estaba listo para recibir las cosas. ¿Cómo nos gustaría que Dios comenzara y terminara en un día? Y que ya mañana fuéramos ¡pam! Los completos. Que ya no necesitaríamos más de moldear, de disciplina. No, pero Dios no trabaja así. Dios lleva su tiempo porque Él quiere hacer algo que permanezca en nosotros. Isaías 55, verso 8 y 9, que es los versículos que estamos usando como base para esta administración. Isaías 55, 8 y 9. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si usted alguna vez ha tenido una diferencia con otra persona, usted sabe que no todos pensamos igual. Podemos ver la misma cosa y dar dos descripciones completamente diferentes de exactamente lo mismo. Usted habla con alguien y le muestra algo y la persona dice, no, eso no es así, es así. Pero ¿cómo es posible? Míralo aquí como dice. No, pero eso no es lo que... Dos personas mirando lo mismo piensan completamente diferente. ¿Usted sabe quién está correcto? Uno de ellos. El problema es que nadie dice, tú estás correcto y yo estoy errado. Sino aquel que está correcto soy yo. Y así tratamos con Dios a veces. Porque ya tenemos una idea de lo que queremos que Dios haga. Y ya pensamos, bueno, esto va a ser así, esto va a ser asá, esto va a ser asá. Y comenzamos y de repente lo que creíamos que iba a ser así salió por allá. Y yo pensaba, y no es lo que usted piensa, porque por eso Dios dice, mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Como padre me he visto en la encrucijada muchas veces de tomar decisiones que a mis hijos no les gustan. Porque ellos están viendo algo que ellos desean. Yo como su papá estoy buscando lo que a ellos les conviene, que no es lo mismo. Ni se escribe igual. Yo quiero esto, pero eso no es lo que te conviene. Lo que te conviene es aquello, pero eso no es lo que a mí me gusta. Tengo una nietecita de 4 años que hoy fue el primer día de escuela.
pre-kinder, llegó allí, según me dice su mamá, es verdad, llorando y no quería entrar. Y a las 2 horas o algo así le manda a la profesora una foto de la chiquita allí jugando con las amiguitas, se le olvidó. Pero cuando llegó a la casa, ahora no quería que su mamá se fuera a trabajar. Que yo no quiero, que yo no quiero. Y la mamá le explica, pero si no me voy a trabajar, ¿cómo te voy a comprar las cosas? ¿Cómo hacer? Hasta que vino una de mis hijas y la cogió y se la llevó para el sótano y allí le entretuvo lo que la mamá se iba. Y después ya ni se acordaba que la mamá se había ido. Pero por ella, lo que ella quería era que su mamá se quedara con ella. Pero eso no era lo conveniente. Muchas veces tenemos una idea de lo que queremos, pero no todo lo que queremos es conveniente. Usted sabe lo que nos conviene, lo que piensa Dios. Porque usted se cree que Abraham, recibiendo promesa y pacto, pacto que Dios tuvo que hacer él mismo porque Abraham se rindió, esperar 25 años para recibir lo que Dios le dijo. Amados, y muchas veces nos dicen, no, tú vas a ser un profeta de Dios, y ya el otro día tenemos el ministerio hecho, con papeles y todos. Profeta fulano de tal. Y no sabemos esperar las cosas, no queremos esperar. Dicen por ahí que la espera desespera, y todo lo que supuestamente es paciente es lo más impaciente, y todo lo queremos que sea instantáneo. Y Dios con cada uno de nosotros, es posible que un día lo haga en un segundo, pero mi experiencia con Dios es que Él se toma su tiempo, porque Él quiere hacer las cosas bien. Y así hizo con Abraham, lo estuvo llevando, lo estuvo llevando, lo estuvo llevando, pasándolo por aquí, pasándolo por allá, porque muchas veces, mis amados, nos vemos en la encrucijada de que si no nos dejan fracasar, tampoco aprendemos. Nosotros como padres somos muy protectores de nuestros niños. No queremos que le pase nada. Cuando comienzan a caminar, usted está allí detrás de ellos. Y cuando se cae, usted, si es posible, mete la mano abajo para que no se vaya a herir. Y no quiere que salga afuera para que no se ensucie las manos, que no juegue con la tierra, que no se vaya a enfermar. Y por no hacer eso le provoca que el muchachito no tenga defensas y después se enferma de todo. Porque ensuciándose y jugando con tierra y comiendo lodos, el cuerpo toma defensas. Pero nadie quiere hacer eso, estamos allí protegiéndolos. Y después pasa una brisita y ya el muchacho está enfermo. Y no sabemos por qué. Usted sabe el problema que hay hoy día con la inmunidad. Las casas las hacen herméticas, que no entre ni un vientecito ni salga un vientecito, todo por culpa del clima, para no desperdiciar energía. Entonces todo eso provoca que todo se quede dentro de la casa y produce muchas enfermedades. Cuando usted llega a su casa y esté fresquito, abra las ventanas, que circule el aire, que entren unos cuantos gérmenes, pero que se vayan otros cuantos también. Parecen tonterías, pero es la realidad. Entonces no queremos que le pase nada. Y estamos allí todo el tiempo. Y cuidado, muchachos, que si por aquí, que si por allá. Lo que no nos damos cuenta es que llegará un momento que nosotros no vamos a poder estar ahí. Va a llegar un momento que usted no puede estar ahí. Y si el niño no aprendió ni a pararse del piso, cuando se caiga, va a esperar que usted venga a levantarlo. Hemos criado, y digo hemos porque yo también tengo hijas, una generación de muchachos que no saben hacer nada. Cuando yo iba creciendo, uno estaba allí haciendo todo lo que su papá estaba haciendo, uno estaba allí aprendiendo, haciendo sus trabajos, llevando a sus coscorrones cuando lo hacía mal, pero aprendiendo. Las niñas estaban envueltas en las cosas de la casa. Recuerdo a mi hermanita, tenía 9, 8 años y estaba allí
mapeando el piso, aprendiendo a cocinar, dándole palo a mi hermano cuando le pasaba el piso mojado. Pero estaban haciendo algo. Hoy día los muchachos no saben lo que es una herramienta. Las niñas no saben que esas cosas blancas que hay en la cocina con cuatro hornillas es donde se cocina. Porque ahora todo es que el chino, que Burger King, que McDonald's, que el otro. Y usted se ríe, pero esa es la realidad. ¿Usted sabe por qué no aprenden? Porque nadie les enseña. Y Dios no nos va a tratar a nosotros así. Nosotros no vamos a ser cristianos de comida china. Usted va a ser cristiano de un buen plato de comida que va a tener que preparar. Porque así es como usted se va a fortalecer. Y Dios nos va a enseñar lo que es necesario. Y nos enseña a través del trato que tiene con nosotros. Enseñándonos cómo caminar. Que si usted tropieza, no vuelvas a tropezar ahí, mira para abajo. Para que no te lleve la uña y sepas dónde tropezaste. Y así aprendemos, mis amados. Pero queremos aprender a la volada. Que Dios nos los enseñe todo de un día para el otro y después decir, ya yo sé. Dios se tomó 25 años para entregar en las manos de Abraham lo que le prometió desde el principio. Él lo llamó y le dijo, vete de tu casa y tu parentela. Lo llevó a un sitio y allí le dijo, ten por cierto que yo voy a hacer esto, esto y esto y esto contigo. Él se lo prometió. 25 años después que Abraham estaba listo para recibirlo, ahora Dios le entrega lo que tanto había deseado. ¿Y por qué 25 años? Porque le tomó 25 años a Abraham llegar a ese nivel. A usted quizás le tome 2. A mí vamos en 40 y todavía sigue. Pero Dios sabe cómo hacer todas las cosas. Porque Él tiene un propósito santo con tu vida. Él no es un juego. No es un jueguito. Dios no está haciendo ejercicios de fe con nosotros. Ni jugando al cristiano que hoy sí, que mañana no. Dios está serio. Porque Él va a depositar en ti algo que es muy preciado. Usted sabe los daños que se le hacen a las personas por no estar listo para ayudar a alguien, pero que uno se cree que está listo. Y lo que le sale por la boca en vez de un consejo es una mala, mala dirección. Y después esa persona no quiere saber de nadie, porque alguien no preparado y no digno de lo que estaba haciendo metió la cuchara en la sopa donde no debía haberla nunca puesto. Conocí una hermanita aquí una vez que me dijo, yo no hablo con nadie en la iglesia. Si yo tengo un problema, mejor me voy a un psiquiatra. Digo, ay, mi hermana, ¿pero qué pasó? No, porque le conté algo a alguien y el otro día lo sabía todo el mundo en la iglesia. Digo, mamacita, tú tienes que tener cuidado a quién tú le cuentas tus cosas. Porque hasta que no estemos listos, no se puede manejar lo que usted no conoce. Y Abraham fue llevado por Dios hasta ese momento. En el momento, mire, llegó a un punto en el cual Dios dijo, no le voy yo a contar a Abraham lo que yo voy a hacer. ¿Usted se imagina el tipo de confianza que había de tener entre ellos dos ahora? No le voy yo a contar a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham y el que va a enseñar a sus hijos una nación grande, ya usted sabe. Pero para llegar ahí, tuvo que pasar por muchas cosas. Hay que entender, mis amados, que lo que Dios está haciendo con nosotros lo está haciendo con propósito santo. Y que muchas veces, aunque no entendamos qué es lo que está haciendo, Él lo está haciendo porque es lo mejor para nosotros. Es lo que nos conviene. Y es como vamos a aprender a conocer a Dios. Conocer a alguien no es saber quién es, ni cómo se llama, ni dónde vive. Conocer a alguien es saber lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo se comporta, cómo va a reaccionar. Todo eso es parte de conocer a alguien. Recuerdo cuando salió la película El Príncipe de Egipto. ¿Usted se recuerda? Los muñequitos aquellos. Como el director se llamaba Steven, olvídese del apellido. Pues la gente que hablaba decía, no, porque Steven esto y porque Steven aquello. Y yo le pregunté, ¿tú conoces a ese hombre?
¿Ah? No, pues tú dices que Steven por aquí, Steven por allá. Tú no lo conoces, ¿verdad que no? No, pues, entonces tú te hablas de él como si lo conocieras. Y así a veces hacemos. Porque sabemos quién es, de nombre o de parecer. No, no, yo lo conozco. No, no, no. Conocer a alguien es mucho más que simplemente saber quién es. Conocer a alguien es saber quién es completo, cómo se comporta, cómo reacciona, qué le gusta, qué no le gusta. Todo eso es parte de conocer a alguien. No es conocer de, es conocer a. Y eso llegó a ser Abraham con Dios. Conocer a Dios de tal forma que después de Dios haberle dado lo que él tanto deseaba, 12 años después viene y le dice: ahora yo quiero que tú me lo entregues en holocausto. A ver, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si fuéramos nosotros? Porque usted lo lee y se ve muy lindo y gloria a Dios, pero póngase usted en el lugar de Abraham. Como le dije la semana pasada, si fuera mía, hay que mojarme ese vellón como 500 veces. Y secármelo, y mojármelo, y secármelo, y mojármelo. Y yo tengo 5. Pero cuando Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo, que se lo fuera y se lo diera en holocausto en uno de los montes de Moriah, él salió enseguida, sin titubeo alguno, porque conocía lo que Dios había dicho de él. En Génesis 21:12, antes de pedirle a Abraham que le entregara a su hijo, Dios le dijo lo siguiente cuando su esposa le dijo que ella no quería que él creciera con Ismael. Y Abraham se sintió muy mal porque Ismael también era hijo suyo. Pero Dios le dijo, entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque ¿en quién? En Isaac te será llamada descendencia. ¿En quién le va a ser llamada descendencia? En Isaac. ¿Y a quién le pidió Dios enseguidita después de eso que se lo sacrificara? A Isaac. Usted tiene que tener los pantalones bien puestos si usted es hombre, para hacer lo que hizo Abraham. Mire, Abraham no pidió ninguna explicación. Abraham cogió al muchacho, leña, un asno, dos siervos y se fue. 3 días de camino y llegó allá. Vio el monte y dijo algo que usted tiene que estar bien convencido de a quién usted le está sirviendo para proclamar lo que le dijo a esos siervos. 22:5 de Génesis. Abraham cuando llegó allá, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, ¿y qué? Y volveremos a vosotros. Usted tiene que estar bien convencido para afirmar tal cosa. Hay por ahí una canción que dice: por si acaso. Lo que está para ti nadie te lo quita, pero por si acaso. Usted no ve a Abraham diciendo, bueno, si vengo yo solo, pues. No, le dice, volveremos los dos, volveremos a vosotros. Y en Hebreos 11 dice que él confiaba de que el mismo Dios que le prometió de los muertos se los resucitaría. El problema era que no era solamente muerto, era quemado por completo. Tal era la confianza de Abraham en lo que Dios le había prometido y lo que había hecho hasta ahora y lo que iba a hacer, que aún de las cenizas le iba a sacar a su muchacho otra vez. Mis amados, hay que conocer a Dios, hay que conocerlo. No es jugando que hoy sí, que mañana no, que si me bendice hoy entonces voy a la iglesia y si no me bendice mañana pues me quedo en la casa y después me voy sentando más para atrás y después me siento en la calle. No. Es convencido de quién usted le sirve. Amén. De quién te llamó, de quién te dijo. Que aunque te pida lo que él mismo te dio, tú tienes que estar seguro de que él te lo va a regresar.
Amados, lo que sucedió con Job, si usted se pone a pensar, usted conoce a Job, usted sabe todo lo que pasó con Job, pero desde el principio, cuando Dios mismo le presentó a Job al diablo, le dijo que él era un hombre como perfecto, temeroso de Dios, que no había uno como él en la tierra. ¿Y qué le dijo Satanás? Y no lo tienes tú rodeado. Quítale el cerco y déjame meter mano ahí para que tú veas si no te maldice en tu misma presencia. Y usted conoce muy bien de todo lo que pasó con Job y de todas las cosas y lo que él dijo, lo que no dijo y cómo se comportó y todo lo demás. Pero la realidad de eso es que Dios tenía un propósito para llevar a Job a cierto nivel. Y al final Dios le regresó a Job como el doble de todo lo que perdió al principio. La palabra de Dios dice que el que cree a Dios, es necesario que usted crea que le hay. Y que Él es, ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Dios está allí para hacer su propósito, pero también para galardonar. Y cuando Abraham se llegó a aquel momento, mis amados, su única esperanza estaba en la palabra que Dios dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, así hace. Su palabra no regresa vacía, sino que hará exactamente aquello para lo cual fue enviada. Isaac era la promesa de Dios para levantar una nación santa. Y si Dios le dijo en Isaac, te sellará llamada descendencia, ahora no va a ser Isaac número 2. Es en Isaac. Y en él, la confianza de Abraham en su palabra lo llevó a llegar allá y decir: tranquilo, nosotros vamos a ir, vamos a adorar y volveremos a vosotros. Pero hay que conocer bien a Dios para eso. Hay que conocer bien a Dios para eso. Nosotros todos vivimos en esta tierra donde hemos adquirido tantas cosas y hemos aprendido muchas cosas, no todas buenas, pero hemos aprendido muchas. Y en medio de todo eso tenemos que confiar de que Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Él regresó después que Dios se proveyó de ofrenda, regresó con su muchacho, se regresaron y Abraham hizo algo en el capítulo 24, que es digno de ser imitado. Abraham decidió que él iba a proteger su descendencia. Mandó a buscar esposa para su hijo a donde sus familiares, porque él no quería que se mezclara con la gente de allí. Buscó a su siervo, el que él más confiaba, lo hizo jurar y lo envió. Y de allá trajeron a la esposa de Isaac, que él no la conocía, ni sabía quién era. Y yo me pregunto, ¿se hará eso hoy día? La razón de todo eso, amados, era cuidar esa descendencia santa, la cual Dios estaba levantando a través de ese muchacho. Mis amados, estamos nosotros levantando una descendencia que es santa para Dios y tenemos que cuidar de nuestra descendencia. Nuestros muchachos hoy día se mezclan con tantas cosas y son influenciados por tantas cosas. Y la razón de que muchos de ellos no estén aquí y no quieran saber nada de la iglesia, muchas veces somos nosotros, pero muchas veces son las influencias de las cosas en las que se mezclan y las que nosotros le permitimos. Una vez una hermana me estaba pidiendo consejo porque no sabía qué hacer con su hijo, porque su hijo estaba escuchando esta música y que se la pasaba comprando esto, que se la pasaba comprando aquello. Y yo le pregunté a mi hermana, ¿y cómo su hijo consigue dinero para comprar esas cosas? No, porque yo le doy. Ya usted tiene la respuesta. ¿Cómo así? Digo, pero si usted le da el dinero,
y usted no le gusta lo que él está haciendo con el dinero que usted le da, no le dé dinero. Ah, pero que entonces me grita. Que grite. Una de mis hijas una vez me dijo, yo quiero que tú me des un allowance. Allowance se dan aquí, los americanos acostumbran a darle a sus muchachos siempre una cantidad de dinero todas las semanas o lo que sea. Yo le dije a ella, no. Todo lo que yo tengo es tuyo, pero no te voy a acostumbrar a darte una cantidad de dinero todo el tiempo, porque después tú me vas a reclamar por ese dinero. No. Cuando yo tenga, te doy. Pero si no hay, no hay. Pero si lo acostumbro, entonces es muy difícil romper las costumbres. Nuestros muchachos se sientan frente a un juego de video y duran allí horas. Y lo peor es que usted ni siquiera sabe qué es lo que están jugando. Mire, mi hermano, es increíble lo que hacen con un juego de video hoy día. Mire, le están enseñando a nuestros muchachos a ser asesinos. Le están enseñando a ser ladrones de carros, a tener un montón de cosas, y usted ni siquiera le pasa por su mente que la generación que estamos levantando para que nos siga a nosotros, la estamos educando con eso. En mi casa, hasta el día de hoy, no ha habido ninguno de esos sistemas de juego. Ninguno. Una vez querían comprar uno de esos, dije, para hacer ejercicio. Nah, no van a hacer ejercicio nada. A los dos días están jugando su jueguito. No. No. Pero papá, no. No. ¿Usted quiere hacer ejercicio? Vaya al patio a correr ahí. Todas tienen bicicleta, váyanse a montar su bicicleta. No, los que quieren estar sentados allí ni que haciendo ejercicio, ¿qué van a hacer? Amados, y muchas veces tenemos que tener en consideración las cosas que nosotros le permitimos a nuestros muchachos, porque esas son las cosas que lo van a llevar a ellos a aprender muchas cosas que no tienen ellos que aprender. Mi amado, perdóneme, pero ¿qué hace un muchacho aprendiendo a matar gente? Mire, y en esos videos cuando le dan el tiro se ve la sangre ¡pa! Por todas partes, el cerebro, una cosa extraordinaria. Y lo bueno es que la herencia de Jehová, que son los hijos, usted le está comprando eso para que aprenda eso. Y usted me dirá, ay pastor, pero usted sabe. No, yo nunca jugué eso en mi vida y yo no me morí. Al contrario, tengo 60 años y sigo todavía. Y no se van a morir por eso. Algunos me están mirando diciendo, oh. Perdone, pero yo tengo que darle la verdad. Porque nuestra responsabilidad son esos muchachos. Para eso nos los puso Dios en las manos. Para que cuidemos de ellos, para que lo guiemos, para que lo llevemos al camino de Jehová. La palabra que Dios dijo, no le voy a decir a Abraham, sabiendo yo que él va a guiar a sus hijos después de sí, cumpliendo justicia y juicio. El primero que iba a hacer las cosas correctas era él. Y así le iba a enseñar a sus hijos. Se casa Isaac. Ya es un problema menos en la vida de Abraham. Y entonces Abraham vuelve y se casa. Génesis 25. Oiga, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz, cuéntelo, a Zimran, Josán, Medán, Madián, Isbac y Sua. 6. Y Josán engendró a Seba y Deán, los hijos de Dan, y fueron a Surín, Lesutín, Leumín y un montón de Min. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Jacob, Ahanó, Abida, Elba, todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió, ¿cómo? Lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente y a la tierra oriental. Después de un hombre que le dijo a Dios, a un hombre de 100 años, le es imposible tener hijos.
después de un hombre que no creía que él podía tener uno, a los más de 140 años tuvo 6 más. Cuando Dios viralizó a ese hombre, le duró por el resto de sus días. 40 años después estaba teniendo más hijos. Y usted dirá, ay, pero qué cruel que mandó a esos muchachos y los sacó de allá. Él estaba protegiendo la simiente santa que Jehová estaba levantando en ese muchacho. A veces no entendemos por qué Dios hace ciertas cosas. Nos parece cruel que Dios me envíe a esos muchachos lejos. Pero Dios estaba, Abraham estaba protegiendo lo que Dios puso en sus manos. Él estaba protegiendo la descendencia santa que Dios había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El pueblo que Dios estaba haciendo cuando le dijo a él: te voy a hacer de ti una nación grande. De ti van a salir pueblos y reyes. Él estaba defendiéndolo, estaba protegiéndolo. Por eso mandó a esos muchachos para allá. Mi amado, no hay nada que haga más daño que una mala influencia. Las malas influencias acaban porque se meten muy sutilmente y usted ni siquiera sabe que se está envolviendo en eso. Y de repente usted está envuelto en cosas que usted nunca creyó, simplemente porque se acostumbró. Lo más peligroso que hay, amado, es acostumbrarse a las cosas. Cuando yo iba creciendo, se sabía que una persona era homosexual y ahí mi madre. ¿Usted sabe las cosas que le hacían a esa persona? Y lo que se decía. Hoy día, no es nada. ¿Sabe por qué? Nos acostumbramos. Y esa fue la estrategia que usó el enemigo con todas estas cosas. Llevarlo ahí, ahí, hasta que uno se acostumbrara. Y ya no es nada. Ya no es nada. Y no estoy diciendo esto para discriminar a nadie, sino para que usted vea lo que son las influencias de las cosas como usted se acostumbra. Hay lugares en esta tierra donde no existen el sistema de cloacas que hay en la ciudad, sino que todo desperdicio se echa en una zanja en la parte de atrás de las casas. Usted va allí y nada más de montarse el carro vomita. A ellos ya ni le huele. Ya están acostumbrados. Su cerebro ignora eso. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Así es. Usted se acostumbra a todo si le dan suficientemente tiempo. Yo trabajaba en una máquina que son 196 carritos y eso iba constantemente haciendo vum, 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 vum. Y mi oficina estaba al lado ahí. Después de un mes de estar ahí sentado, ya allí ni la oía. No la oía. Y el ruido estaba ahí constante. Vum, 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 vum. Yo ni la oía. Mi cerebro se acostumbró al ruido y lo bloqueó. No la escuchaba. Usted sabe cuando yo sabía que algo iba a pasar, porque cambiaba de tono. Y enseguida yo sabía que algo iba a pasar en la máquina y me paraba. Y la gente me decía, ¿qué pasó? Se va a parar. ¡Plum! Y se paraba la máquina. ¿Y cómo tú sabías? Cambió de tono. Ya era diferente. Pero cuando usted se acostumbra a algo, lo ignora. Y las malas influencias producen ese tipo de costumbre. De tal forma que usted ni se da cuenta en lo que está metido. Y Abraham no quería eso. Dios le dijo, escucha lo que te dije, Sara, no te sea muy peligroso, mándalos, porque es en Isaac que se va a ser llamada descendencia. Y él lo envió a todos sus muchachos, les dio una dote y los envió, lejos, los envió a la tierra oriental, mientras él se quedó allí con Isaac, cuidando lo que Dios había puesto en sus manos. Nos acostumbramos a muchas cosas, nos hacemos partícipes de muchas cosas, porque las influencias son tantas, mis amados, que ya ni nos damos cuenta. Hoy día usted llega a su nación, va a visitar a su familia, que nunca han vivido aquí, y ellos tienen problemas para entenderlo a usted. Porque usted comienza a hablar y se le van 4 palabras de inglés entre las 6 que dijo. Y usted no se da cuenta, ¿sabe por qué? Ya se acostumbró. ¿Qué fue lo que dijo? No, te preguntó que dónde está el baño. No, pues yo oí que él dijo una cosa con todo. No, él dijo toilet. ¿Qué sé yo lo que es eso? Pero ya eso es común para usted.
pero para los otros no. Nos acostumbramos a cualquier cosa. Y hay muchas influencias, son mensajitos, que lo que WhatsApp, que si por allí, que si el email, que si el otro, estamos constantemente en eso. Amado, mire, perdóneme, yo no tengo mi teléfono conmigo, está guardado ahí. Pero después que yo salgo del servicio, pues yo chequeo los mensajes. ¿Usted sabe los mensajes que yo he visto que se mandan desde el mismo culto, mientras está el culto en fin? Porque usted no lo sabe, pero si usted no lo sabe, ahí está la hora cuando usted envió el mensaje. En el medio de la predicación se están mandando mensajes. Yo a eso no le veo sentido. O no debe de suceder. Pero ya se hace común y ya lo hacemos sin ni siquiera pensarlo. Los domingos, como yo tengo que estar atento a lo que pasa en Poughkeepsie, lo que está pasando en la cabina, a veces los hermanos me ven chequeando los mensajes, pero es que el hermano me está diciendo cuándo ya es hora de subir aquí arriba y todas las cosas, y yo no quiero andar con el teléfono encima. Pero tengo que hacerlo porque hay un horario que mantener. Pero estar mandando mensajes a, ni siquiera a la intercesión en el medio de la predicación, eso yo no lo veo. Pero nos acostumbramos. Cuando yo no he podido estar en el servicio y lo estoy viendo en mi casa, usted pone YouTube y al lado es constantemente la persona mandando comentarios. Yo eso lo bloqueo desde ya, pero antes, cuando estaba ahí y me di cuenta que muchos desde la misma congregación se la pasaban mandando mensajes a YouTube del culto, mandando saludos al otro, de Dios mío, ¿en qué estamos? Nos acostumbramos a muchas cosas. Y yo no estoy aquí para que ustedes, oh, por allá está el pastor. No. Es para que veamos cómo fácilmente nos dejamos llevar por las culturas. Y para que usted entienda por qué Abraham mandó todos los demás fuera. Para guardar lo que Dios había puesto en sus manos. Hijos de él. A Ismael le dolió. Cuando Sara le dijo, no, sácamelo. Que no lo quiero junto con el mío. Y ahora él mismo decidió sacar a los otros para que no estuvieran junto con estos. Porque era en Isaac que Dios le iba a levantar descendencia. Nuestros hijos están expuestos a muchas cosas, mis hermanos. Y cada día que salen de su casa se exponen a muchas cosas que usted ni siquiera se imagina. Usted los manda a la escuela para que aprendan a multiplicar y a dividir y no le están enseñando nada de eso. Le enseñan de todo menos lo que tienen que enseñarle. Y después vemos muchachos que cuando tienen que ir a una universidad no saben absolutamente nada. Un basquetbolista, esto muy famoso, hizo una escuela muy grande allí en su pueblo donde él es. Y en 3 años ni uno pasó el examen de matemáticas. Ni uno en la escuela entera en 3 años. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estamos más interesados en hablarle de cosas sociales, que si aquello, que si lo otro, y nadie se interesa en que los muchachos aprendan lo que necesitan, porque algún día van a necesitar esas cosas. Es increíble, pero cierto. Y sus niños están siendo expuestos todos los días a un montón de cosas. Por lo tanto, mi amado, entérese de qué es lo que le están dando a sus hijos. Entérese de qué es lo que le están enseñando a sus hijos. Enseñe a sus hijos lo que es correcto. No los dejen pasar por allí simplemente, ¿cómo te fue? Bien. Porque todos dicen así. Y la tarea, ¿ya la hiciste? Sí. Y si usted va a chequear, no han hecho nada, ni el nombre le han puesto a la tarea. Interésese. Interésese por su descendencia. No se la entregue a estos sinvergüenzas de la cosa de educación. Interésese usted por lo suyo. Hay una reunión de padres y maestros. Vaya. Ay, que yo no hablo inglés. Ellos están supuestos a buscar un intérprete. Vaya. No se deje ofuscar por nada de eso. Hoy día hay más maestros hispanos que los que hay americanos. Vaya, entérese, mi amado, ¿qué es lo que le van a enseñar a sus hijos? Y si usted no está de acuerdo, levante su voz. No se quede sentado ahí, levante su voz. Ahora, no vaya a hacer líos. No, porque hay muchos que van allí a pelear. No, yo no estoy hablando de eso. Usted levante su voz y diga, yo no estoy de acuerdo con eso. Con respeto, usted no tiene que hacer ningún problema, con respeto. A mis hijas le iban a enseñar una clase de educación sexual una vez.
mandaron una carta a mi casa que iban a tener un invitado especial que le iba a dar clases de educación sexual a los muchachos. Yo me leí la cosa, busqué el nombre, me fui a la computadora. ¿Quién es esta persona? El director de Planned Parenthood en New Jersey. Yo dije, ¿y ese que me va a venir a enseñarle? No, señor. Le escribí una carta al principal de la escuela y dije, si alguien tiene que hablar de educación sexual a mis hijos, somos yo y mi esposa. No ningún sinvergüenza que venga aquí a fomentar su negocio. No. Y algunos otros padres se enteraron, comenzaron las protestas y cancelaron la cosa. Pero si nadie dice nada. Allí se aparece aquel hombre a fomentar su negocio. ¿Usted sabe cuál es su negocio? Abortos. Ese es su negocio. Ese es el negocio de esa clínica. Abortos. Eso dice que la salud femenina, mentira, abortos. Eso es lo único que les importa. Y esa era la persona que le iba a... No, señor, no. Entérese, mi amado. Entérese, interésese. Si usted nunca se ha interesado, interésese. Aprenda de Abraham, que no quiso que su descendencia, que Dios le había dicho, se mezclara con más nadie. Por eso mandó a buscar una mujer allá que no estaba mezclado con todo eso que había ahí. Porque se interesaba en la descendencia que iba a salir de él. Y muchas de las cosas a que nosotros estamos acostumbrados y que a veces nos mezclamos, amados, hay que cortarlas. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3 habla de lo que son los tiempos y de lo que son las sazones de las cosas. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en lo que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y escuche, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quiero que usted se fije en el versículo 3. El versículo 3. ¿Hay tiempo de qué? Hay tiempo de matar. Nosotros cuando oímos esto enseguida pensamos matar gente. No, 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 no. Hay tiempo de matar relaciones que son tóxicas. Hay tiempo de cortar relaciones que no nos están ayudando. Hay tiempo de cortar relaciones que te van a llevar a cosas que tú no tienes que estar envuelto. Hay tiempo de proteger los nuestros. Mate todo aquello que te está llevando fuera del propósito de Dios. Ay, pero que es mi amiguita del alma. Yo la conozco desde pequeña. Esa es la que te va a arrastrar a ti donde tú no tienes que estar. Y quizás es el tiempo de que tú cortes con ese tipo de amistad. Ay, yo hablo todos los días con mi amiga. Cuidadito. Yo no sé quién es tu amiga, pero cuidadito. Cualquier cosa que no es lo que Dios quiere para ti, córtalo. Mata ese tipo de cosas. Para que entonces tú puedas crecer en lo que Dios tiene para ti. Porque Él lo ha hecho todo hermoso en su tiempo. Es impresionante que a un hombre que está esperando un hijo y todavía no lo tiene, Dios le dice que su descendencia va a ser esclava. Génesis 15, Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia va a ser esclava en una tierra extraña. Imagínese usted cómo se sintió Abraham. Imagínese usted ahora, si usted lee eso nomás,
y ve del pueblo de Israel esclavo en Egipto por 430 años. Ay, pero si esa es la descendencia de Dios, ¿cómo es posible que Dios haga esas cosas? Dios sabe lo que hace, porque Dios tiene propósito con todas las cosas. Lo que menos usted pensando en la esclavitud de Israel, se puede imaginar que a través de eso Dios los estaba aislando y protegiendo de algo peor. ¿Usted sabe eso? Que mientras ellos estaban en Egipto, el lugar de donde ellos salieron estaba tan mal y haciéndose peor, que si hoy hubieran estado allí, se hacen parte de eso mismo. O nuestros hijos nos hacen parte de esta nación, aunque usted le hable el español que usted quiera. Estando en Egipto esclavo, Dios los estaba protegiendo de lo que estaba sucediendo en Canaán. Levítico 18:24. El Señor les dice lo siguiente, después que le habla de todas las cosas que estaban haciendo ellos, le dice: en ninguna de estas cosas os amancilléis, pues en esas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de nosotros. ¿Qué habían pasado con esas naciones? ¿Sabían qué? Corrompido. 25. Y la tierra fue ¿qué? Contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra que hizo vomitó a sus moradores. ¿Usted entiende ahora de lo que Dios estaba protegiendo a su pueblo mandándolos a Egipto? ¿Y por qué no lo mandó a un resort? A beber piña coladas allí en la playa, que le echaran fresco allí, el mar, una agüita de coco, bronceándose. No, los mandó a esclavitud. Y yo muchas veces, en mis preguntas locas a Dios, le digo: ¿por qué? ¿Por qué tú escogiste ese tipo de...? Y Dios me dijo algo que quizás usted crea tonto, pero Dios me dice: si simplemente lo hubiera llevado, se hubieran regresado. ¿Usted sabe por qué usted está aquí? ¿Usted sabe por qué usted todavía está aquí? Porque si le hubiera ido bien donde estaba, no estuviera aquí. Yo vine aquí con un plan, 5 años y me regreso, van 40 y todavía estoy. ¿Sabe por qué? Porque mis planes, los míos, no salieron como yo creía. Si ellos simplemente se hubieran ido a Egipto por causa del hambre, cuando llegó y surgió otra vez la cosecha en la tierra de Canaán, se hubieran regresado. Pero Dios no los permitió que se regresaran. Los mantuvo allí, a veces a base de esclavitud, como me tiene a mí, con el pie en el cuello, porque si me suelta me voy. Para lograr un propósito, y era que la tierra y ellos no se contaminaran con lo que estaba pasando allí. Y que la tierra no los vomitara a ellos también. Porque Dios les había prometido esa tierra a ellos por heredad. Los mantuvo allá para protegerlos de aquellos. Y muchas veces, mis amados, quizás los métodos suenen drásticos, pero el propósito de Dios, Él quiere cumplirlo en nuestras vidas, y lo va a hacer como Él ha decidido hacerlo, y Él va a lograr su propósito en nosotros, aunque a nosotros no nos sea placentero. ¿O usted se cree que a Abraham le fue placentero esperar 25 años? ¿O usted se cree que a Israel le fue placentero estar allí 430 años? Esclavos. Sin embargo, salieron de allí y al otro día ya estaban maldiciendo a que los sacó. ¡Por tu culpa estamos en este problema! Mi pregunta: ¿quién oró a Dios? ¿Quién clamó a Dios para que los liberara? Dios le dijo a Moisés, ¿cómo? ¿He oído el clamor de quién? De mi pueblo. Entonces ellos estaban clamando, pero al otro día le dijeron a Moisés: por tu sacarnos de Egipto, mira cómo viene Faraón, ahora vamos a morir todos aquí. Mejor nos hubiera sido que nos dejaran en Egipto, es que no había tumbas allí. Amados, así somos nosotros, así somos todos. Por eso Dios tiene que hacer las cosas que hace, y nosotros no la entendemos, porque es que sus caminos son muy altos, muy superiores a los nuestros.
y su pensamiento es muy superior al nuestro. Y de como son altos los cielos que la tierra, así es su pensamiento con respecto al nuestro. Pero nos gusta lo mío, que yo quiero una cosa como a mí me agradan. Por eso Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer con nosotros, a pesar de que a nosotros no nos guste. Hermano, yo creo en un Dios que tiene mi beneficio. Y sí, tu beneficio es lo que tú crees que te conviene. El beneficio tuyo está en lo que Dios ha determinado para tu vida. Génesis 25, 7 al 11. Y dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham de buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, heteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Y allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que ¿qué sucedió? Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Llegó el día en que se terminaron los días de Abraham. Pero no llegó ese día sin que se cumpliera la más mínima promesa que salió de la boca de Dios. 175 años, 7 hijos, naciones salieron de él, tal cual Dios le dijo. Cuando tenía 100, le dijo él mismo a Dios, no hay posibilidad, a hombre de 100 años no le van a hacer hijos. En los 75 años siguientes le nacieron 7. Y si usted se lee la descendencia de estos que nacieron, muchos pueblos y muchos reinados salieron de ellos. En Génesis 17, 3 al 6, Abraham entonces se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, escuche, he aquí, mi pacto es contigo. ¿Y serás qué? Padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Le está hablando Dios a un hombre que no creía que podía tener hijos. Le está hablando Dios a un hombre que no tenía el hijo de la promesa, sino el que él y su esposa decidieron tener. Pero Dios le dijo a él, yo te voy a multiplicar de tal forma que haré de ti naciones y reyes saldrán de ti. ¿Cuándo sucedió todo eso? En el tiempo que Dios terminó su obra con Abraham. Abraham vivió con Dios más años de lo que vivió sin Dios. Abraham vivió con Dios 100 años. Y 75 años antes fue cuando conoció a Dios. En 100 años Dios lo llevó, Dios lo educó, Dios lo formó, Dios se hizo su amigo. De tal forma que su confianza estaba completamente en Jehová. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Si todavía tú estás luchando con las cosas, no te sea eso raro. Deja que Jehová siga actuando en ti. Dios tiene que darme mi fuetazo todos los días. Luchar conmigo todos los días. Seguir tratando conmigo, enseñándome, mostrándome. De vez en cuando esos cocorrones, esos balones de orejas que duelen, pero son los que nos llevan a hacer las cosas como Dios quiere. Y aprender del Dios que nos llamó. Ninguna de las promesas que Dios le dio a Abraham se dejó de cumplir. Todas se cumplieron. Aún por encima de su incredulidad. Entiéndame. Aún por encima de su incredulidad, Dios hizo lo que dijo que iba a hacer.
Porque esa palabra no salió de ti, salió de Él. Lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, lo que Dios ha determinado hacer contigo, Él lo va a cumplir. Cuando llegue su momento, cuando ya Él nos haya llevado a donde tiene que llevarnos, entonces Él va a depositar en nosotros lo que dijo que iba a hacer. Espera en Jehová y haz el bien, y verás su victoria, y verás su mano obrar a tu favor y hacer contigo todo aquello que Él dijo que iba a hacer, aunque tú no creas que nada de eso es posible. Padre, te bendigo, te exalto, levanto tu precioso nombre, Jehová, porque tú eres Dios. Porque en medio de todas las cosas, oh Señor eterno, tu camino, Dios, ha tomado preferencia en nuestras vidas. Tú has logrado hacer en nosotros lo que tú has decidido hacer. Ninguna cosa faltará porque salió de tu boca. Solamente te ruego, Jehová, que nos enseñes a esperar en ti. Que nos enseñes a seguir tu camino. Que nos enseñes, oh Dios eterno, a mirar las cosas como tú las ves. A veces nos es difícil, o a veces no queremos verlas así, pero ayúdanos a comprender que de la única forma de lograr todo lo que tú te has propuesto con nosotros es verte a ti obrar y hacer las cosas como tú has determinado. Padre, aquí estamos. Ninguno de nosotros hemos llegado. Todos necesitamos, oh Dios, que tú termines tu obra en nosotros. Todos necesitamos, oh Dios, que tú trabajes con nosotros. Por amor a tu bendito nombre, Dios, no nos sueltes. No te canses. Ay, Señor, no nos dejes hacer las cosas que nosotros queramos. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Levanta tu nombre, oh Dios. Y así, Señor eterno, podremos hacer lo que tú has determinado para nuestras vidas. Tú has hecho obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ayúdanos a caminar por esas obras, oh Dios eterno, y a darte gloria y honra a ti en todo aspecto de nuestras vidas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pasen los amados de la alabanza. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.